Buenos días, estás en Dejes TV, te ve aprendiendo y el día de hoy nos vamos a deleitar con crónicas de la ciudad. Narraciones sobre nuestra enorme metrópolis, esta ciudad que se tragó a los pueblos originarios y que sin embargo los pueblos originarios siguen teniendo esta voz tan viva, tan nítida, tan hermosa de escuchar. Y para eso contamos con la presencia del doctor Agustín Rojas, presidente de la Asociación de Cronistas del Distrito Federal y un muy querido amigo de esta casa, el ingeniero Alfredo Yescas, cronista de Milpa Alta. Primero quisiera presentar, doctor Agustín, ¿cómo está? Buenos días. Pues muy buenos días, estimado público. Como siempre, estamos aquí para pues distraer un poquito su atención. Y en esta ocasión, como lo habíamos prometido, traemos al ingeniero Yescas, originario del pueblo de Tecomitl, uno de los pueblos originarios de Milpa Alta, y que nos va a relatar algunas anécdotas de su vida estudiantil. Tanto allá en el pueblo como después, aquí cuando llega a estudiar al ECIME del Instituto Politécnico Nacional. Ingeniero. El ingeniero Alfredo Yescas, disculpe que lo interrumpa, quiero presentarlo, es que es una delicia tenerlo con nosotros. El ingeniero es originario de uno de los 12 pueblos de Milpa Alta, un pueblo literalmente milenario. La voz que le autoriza es la voz del pueblo. Ingeniero, ¿qué nos puede decir? Bueno, primero, bienvenido y después platíquenos, ¿cómo es su pueblo? Muchas gracias, buenos días. Desde luego, dirigir un saludo, un cordial saludo a todos nuestros televidentes, a todos aquellos jóvenes que se interesan por esta programación que tiene que ver mucho con la crónica de tiempos anteriores de nuestros pueblos. ¿Cómo eran nuestros pueblos? ¿Cómo eran nuestras ciudades? Cómo eran las costumbres, los usos, las tradiciones. Y es importante resaltar que teniendo en el Distrito Federal tanta historia, a veces salimos, viajamos muchos kilómetros hacia el exterior sin echar una ojeada, sin dar un vistazo a la historia y a lo que tenemos en nuestros pueblos. Por eso hoy los queremos invitar muy cordialmente a que a través de la Asociación de Cronistas del Distrito Federal nos permitan llegar a ustedes y así poder contarles tantas y tantas anécdotas y crónicas de nuestra ciudad. El ingeniero Yescas me platicaba aquí antes de la entrevista que su pueblo, Tecomitl, fue fundado hacia 1600, pero de manera oficial, por decirlo de alguna manera. Pero los asentamientos indígenas son mucho más antiguos. Y cuando decía yo que la voz que trae él es la voz del pueblo, es una voz milenaria, quisiera preguntarle de las estampas que nos pueda compartir de su pueblo para después ir caminando con él de su mano a través del tiempo y conocer su vida de estudiante, porque hoy nos quiere platicar, nos quiere compartir su experiencia como ese niño que fue, que estudió la primaria, la secundaria y que después llegó a estudiar a la Ciudad de México. Pero platíquenos primero, para abrir boca, ¿cómo es su pueblo? Pues mira, nuestra región, nuestra delegación es una delegación con mucha historia. Es una delegación que con sus 228 kilómetros cuadrados de extensión y sus 12 pueblos, es una delegación que aún conserva, como decía antes, todo lo que son los usos, las costumbres de antaño. Nuestra delegación tuvo por primera vez una escuela secundaria hacia 1940, pero hacia 1936 se piensa en construir un inmueble que pudiera dar al servicio de educación en el tema del agro, en el tema de la agronomía. ¿Por qué? Porque en nuestros pueblos, en la delegación de Milpa Alta, son pueblos que trabajan el campo. Se cosecha desde luego la milpa,
tenemos actualmente ha proliferado a raíz de 1970 el cultivo del nopal, que ahora sí que yo creo que nuestros abuelos no pensaron que el nopal que se produce en Milpalta iba a dar abasto no solo al Distrito Federal, sino a otros estados en la República Mexicana. Consideramos que Milpalta es el principal productor de nopal a nivel nacional. Es muy interesante esto que nos está mencionando como contexto. ¿A qué se dedica el pueblo de Milpalta? Y dentro de los oficios que hay allí está también su vocación agrícola. Usted ya mencionaba que alrededor de la década de los 30 del siglo XX se Me quedé decidió yo construir una escuela con la idea de que en Milpalta se genera una vocación agrícola. Una vocación agrícola que tiene como una de sus manifestaciones más importantes el cultivo del nopal. Ya nos mencionaba el ingeniero Yescas que puede sentirse orgulloso de que su delegación sea la proveedora no solamente de el nopal del Distrito Federal, sino de algunos otros estados de la República. Y también mencionaba yo lo relevante de que hacia la década de los 30, hace no más de 80 años, se hubiera decidido establecer una escuela agrícola en la región y que fuera ese, entre otras cosas, y sin duda, una de las pautas que facilitara el deseo de los jóvenes por estudiar y de estudiar no solamente la primaria, sino incluso llegar hasta el politécnico. Pero por partes, ingeniero Yescas, ¿cómo fue su primaria? La etapa de la primaria en Tecomil, en la escuela Agustín Legorreta, es una etapa de primaria en la cual la mayor parte de los alumnos son hijos de nuestros campesinos. Tenemos la oportunidad de estudiar la primaria, bueno, pues la situación de esta que está en el pueblo, en esta primaria. Tenemos nosotros un director que de alguna manera, profesor Quintil Villanueva, era estricto. Nosotros tendríamos que respetar reglas, como seguramente hoy muchos alumnos de diferentes escuelas respetan. Estas reglas tienen que ver con la urbanidad, con la limpieza, con el orden, con el respeto y sobre todo con la aplicación a los estudios. Terminamos una primaria, muchos compañeros, debo decirte que habría ya para sexto año compañeritos mayores que nosotros, para sexto año que van versas los 12, los 13 años. También había compañeros de 15 o 16 años. El total de todos de esta generación del sexto año, pues no todos continúan estudiando. Ahora sería, en ese momento sería la secundaria. Pasan algunos, yo estimo que alrededor de un 30%. Muy pocos, muy pocos. Pocos, sí. ¿Por qué? Porque, como te decía hace un momento, muchos compañeros son hijos de campesinos. Sí. Tienen que ayudar en el campo, tienen que ayudar en los quehaceres de su casa. Pasamos a la secundaria, que por cierto, pues estaba muy cerca, nuestra escuela secundaria Teutli Diurna número 9, en San Antonio Tecomil, que nos da la oportunidad a una nueva. Un nuevo momento como personas, como niños. Entramos a un sistema para nosotros novedoso que era ya por materias. Ya no era estar toda la mañana hasta una hora de recreo continua. Ahora son materias Sí. que te las dan cada hora con un descanso.
Tenemos nosotros materias, pues las clásicas, materias como historia, materias como lengua y literatura, materias como física, como matemáticas, como química, la historia de México. Y de los talleres, aunque sin ser una escuela técnica para aquel entonces, los talleres tienen que ver con oficios. El taller de hojalatería, el taller de herrería, el taller de carpintería. Y estos talleres para muchos tienen que ver con lo que va a pasar en su futuro. A mí en lo personal me encantaba el taller de herrería. Este taller de herrería tenía que, yo recuerdo que hicimos mesas de, hice una mesa de centro, una mesa para televisión y algunos grecas, porque nos enseñaban cómo doblar esas grecas y soldarlas. También teníamos el taller de electricidad. En este taller de electricidad aprendimos a hacer los famosos amarres. Esos amarres que más tarde aplicaríamos, o algunos compañeritos aplicarían ya en el oficio de electricista. Y así sucesivamente se pasaban muchos, teníamos materias en cada ciclo un poco diferentes. Ingeniero, déjeme interrumpirlo un poco. Entonces, los talleres a los cuales usted asistió fueron varios. Tomó materias de taller, de soldadura, de electricidad. No, digamos, se especializó en uno solo, sino que tomó varias materias. Sí, porque el programa de educación así lo establecía. Eran diferentes talleres y bueno, pues para cursar tu primero, tu segundo, tu tercer año, tenías que pasar, cumplir con ese requisito, cursar esos Me talleres. gustaría llamar la atención de los jóvenes de secundaria porque ellos están en este momento viviendo esa experiencia muy parecida a la que usted narra ahora. Primero, que pasan de tener una sola maestra a tener muchos maestros y luego de estar tomando clases con diferentes maestros a diferentes horas. En nuestro sistema actual de secundaria, tanto las secundarias generales como las secundarias técnicas solamente toman un taller, pero en su caso tomó materias de varios talleres. Y también mencionó algo que me gustaría mucho recalcar. Con la experiencia que tuvieron, con los conocimientos que adquirieron, los jóvenes de esa época tenían herramientas para enfrentarse a la vida de una manera diferente como lo hacen ahora. Pudieron trabajar a lo mejor como ayudantes, haciendo sus propias puertas, haciendo amarres para electricista, pero en el caso de usted, su aspiración lo llevó al Politécnico Nacional. ¿Cómo fue esa transición? Pues imagínate nada más venir de una zona rural con una preparación secundaria, de alguna manera con un nivel un poquito bajo respecto al nivel que se estaba dando en las escuelas preparatorias o en las escuelas vocacionales. Sin embargo, pues el reto era, quiero continuar. No fue fácil porque estas distancias, hablemos que San Antonio Tecómil en la delegación Milpa Alta, para aquel entonces, estaba tan retirado que todo el mundo decíamos, voy a ir a México, voy a la escuela a México. Y ni pensar el tipo de transporte que había, el transporte como lo hay hoy, y sobre todo la parte educativa. Efectivamente, vas a enfrentar un reto al inscribirte a una escuela de nivel medio superior. Pero yo con ese ánimo, con esas ganas de continuar estudiando, bueno, pues, y sobre todo las facilidades que en ese momento yo disponía por mis padres que me apoyaron, ¿cómo te apoyan? Bueno, con los pasajes, no tienes, para fortuna mía, necesidad de trabajar, pero sí es importante aprovechar esas facilidades que te está dando tu familia, de continuar. Si tienes, te dan la facilidad de ir a la escuela,
no tienes que trabajar, ve a la escuela, no tienes mayores compromisos que estudiar, pues entonces doblemente es un reto. Trasladarse a la ciudad, a México, tenía sus bemoles. Tendría yo que salir alrededor de las 5 de la mañana, ya era tarde, para estar a clase de 7 en la escuela vocacional técnica piloto número 7 Cuauhtémoc. Esta escuela aquí por el rumbo de la de Nonalco Tlatelolco. Seguimos en lo técnico. Ajá, es lo que estoy mirando. Seguimos en lo técnico. Sí. La escuela vocacional técnica piloto hace una mezcla de lo técnico, que siempre fue el politécnico, con los programas o con lo que se viene manejando como preparatoria en la universidad. Por eso se hace esa combinación de nombre. Técnica, Escuela Vocacional Técnica Piloto. Era un plan piloto. Un plan piloto que estaba aplicando el Instituto Politécnico Nacional. Pero les platico rápidamente ese viaje de Comil, México. Sí, sí, déjeme interrumpirlo ahí un poquito. Usted es un joven de 15 años que en esa época viaja desde Milpa Alta a México. Y recuerden ustedes que estamos hablando de la década de 1960. Ahora el trayecto lo podemos imaginar. Agarramos por Tlalpan, a lo mejor un pedacito de periférico, nos vamos hacia Xochimilco y vamos allí en la subidita hacia Milpa Alta. Pero ahora hay vialidades, está asfaltado, tenemos metro. ¿Cómo era el transporte de esos años? Yo tengo referencia de algunas fotos en blanco y negro donde podemos ver Tlalpan como una avenida arbolada, y hoy de los árboles no tenemos más que los arbustos que están a los lados del metro. ¿Cómo era viajar desde Milpa Alta hasta México? Te decía, 5 de la mañana ya era tarde para salir de Tecomil y viajar a México. Tomar un camión que bajaba de Milpa Alta, pasando por Tecomil y siguiendo la ruta por lo que hoy es Avenida Tláhuac, que en aquel entonces era calzada México-Tuyo-Hualco. Tomar un camión de aquellos de a 30 centavos, unos camiones largos, trompudos, verdes, con sus asientos dispuestos a lo largo de en cada lado, unas bancas largas, y ahí la gente se acomodaba. Pero lo curioso en estos camiones es que esas bancas estaban construidas de duela, con duelas, con tiritas de madera, y el piso también. Tú subías a ese camión y podías percibir un olor fuerte a petróleo. Ah, caray. ¿Por qué? Bueno, pues porque desde la base, desde donde hacían base los camiones, los barrían, pero mezclaban agua con petróleo y salpicaban el piso, esa duela de madera. ¿Sí? Y ya sacaban toda la basura, la barrían. Ajá. Lo curioso acá es que yo nunca me enteré de que una unidad de estas, un camión de estos, se incendiara. Imagínense ustedes, en aquel entonces no había el asunto del control en la forma de fumar. Ajá. Podías fumar en cualquier sitio público, puedes fumar donde... Y mucha gente fumaba dentro del vehículo, del camión. ¡Qué barbaridad! Y tiraba sus colillas. ¿Y nunca se incendió? No pasaba nada. otra anécdota que es que siempre los camiones, creo que es un problema de todas las épocas, siempre los camiones venían llenos. Llenos, sí. Gente colgada, cosa rara, ¿no? Porque imagínense el metro Pino Suárez a las 8 de la mañana o a las 12 del día, ¿sí? Una cosa parecida. Ajá. Para nosotros como estudiantes no había imposibles, puesto que estos camiones también traían dispuesto en el toldo, por la parte exterior, una canastilla. En esta canastilla, vale, subimos como changos rapidísimo. ¿Se subían a la canastilla? Nos subíamos a la canastilla. O sea que iba, en su paseo era con vista panorámica. Imagínate esa aventura. ¡Hombre! Para nosotros era una aventura diaria viajar en esos camiones, porque además compartíamos el viaje con gallinas, con puerquitos, con algún borrego, con hortalizas,
con pacas de nopal, elotes, etcétera, que nos servían a veces hasta para ir Cómodo. a acostar recostados y ventilándonos. Sí. Era un viaje muy bonito porque pasábamos todos los pueblos, pasábamos, pero además la carretera no es lo que hoy es Avenida Tláhuac, o ¿No? como tantas avenidas en la ciudad. Era una avenida angosta donde a duras penas cabía el camión de ida y el otro que venía en contrasentido. Entonces, pasaban casi rozando los espejos y si se salía tantito, bueno, pues ya estaba pisando la terracería. Estos camiones tenían también la particularidad de tener una válvula. Entonces, yo tengo la impresión que los choferes pensaban que abriendo la válvula el camión corría más. Y para nosotros, estar allá arriba, entonces imagínate, también pedíamos que abriera la Sí. válvula para que le corriera más. Llegábamos a lo que es Ermita y Calzada de Tlalpan, donde estaba una empresa que vendía alimentos para animales. Ahí bajábamos los que veníamos a México para tomar el Tlalpan Mesones, un camión que venía de la delegación Tlalpan, del pueblo de Tlalpan, por todo Calzada de Tlalpan, hasta llegar a Mesones y Pino Suárez, Aquí al centro. aquí al centro. Claro está que el viajar en esos camiones ya era otra cosa. Ya es otra categoría. Ya, Oh, claro, por cambiabas de favor. categoría, te echabas tres categorías. Sí, claro. Ya alternabas con oficinistas, con amas de casa, con ya incluso los olores eran otros, ¿sí? Ya olíamos que el perfumito, que la lavanda, que etcétera. Y además ya no traían los canastillas los camiones. Entonces ya subíamos. Pero una cosa importante es que los choferes de esos camiones impecablemente, al menos de esa ruta y de los Gustavo Amadero, impecablemente con su corbata, todos vestidos de gris, uniformados. Unos señores ya maduros. Por lo regular creo que así los escogían. Y viajamos hasta, te decía, hasta Mesones y Pino Suárez. De ahí a caminar a San Juan de Letrán. Entonces era San Juan de Letrán, Ya no eliges entrar. lo que es hoy Eje Central, ¿verdad? Viajas a San Juan de Letrán, que también les comento, era de doble sentido. O sea, que San Juan de Letrán o Eje Central, imagínenlo, de aquel lado iban de norte a sur y la otra mitad de este lado de sur a norte. Ahí esperaba yo un camión que era el Vía San Juan. Ese Vía San Juan se iba todo derechito hasta mi vocacional. Llegábamos a la vocacional sobre los 5 o 10 minutos para las 7, porque eran clases de 7 de la mañana. Y a darle, decía yo, un nivel que a mí en lo personal me costó trabajo entrar al mismo ritmo que se trae, que traen, por ejemplo, los chicos que eran de prevocacional y que se integran a una vocacional ya con otro nivel de matemáticas, otro nivel de física, etcétera. A mí me costó trabajo por el nivel que yo traía de secundaria y luego de, pues, muy retirado. Muy bien. Hijo, de verdad, ingeniero, la crónica que usted nos acaba de hacer se antoja no solo deliciosa, aquí nos podríamos pasar horas y horas escuchando anécdotas sobre el camión, sobre el transporte, sobre su experiencia al llegar a la Ciudad de México desde Milpalta para poder tomar sus clases en la vocacional. Qué charla tan agradable. Muchas gracias. Contrario, muchas gracias. Don Agustín, antes de seguir platicando, porque creo que nos está comiendo un poquito el tiempo, quisiera hacer un paréntesis, porque la Asociación de Cronistas del Distrito Federal también nos está invitando a dos eventos. No sé si quiera tomar la palabra, Sí, por uno favor. de los eventos más importantes para nosotros es el encuentro de cronistas que hacemos cada año. Ahí exponemos cada cronista, pues un tema por determinado tiempo, 15, 20 minutos, 10 minutos, dependiendo del número.
pero son temas interesantes, son temas inéditos, en los cuales para nosotros nos marca nuestro nivel de preparación en estos eventos. Estos eventos generalmente se hacen a nivel nacional y pues el Distrito Federal no se puede quedar atrás, ¿no? Ahí les dejamos a ustedes una propaganda Sí, claro. en la cual el 11 y 12 de octubre podrá escuchar todo mundo el evento que hay. Muy bien. Y la entrada es gratuita. Esperamos que hay también cierto grado de diversión porque tenemos ahí la invitación de una sinfónica que va a tocarnos un deleitamos un rato. Muy bien, Pero, y déjeme. también tenemos otro evento que Okay. es el más importante para nosotros, que es un concurso de hacer crónica en jóvenes y ni niños y jóvenes, ¿no? Entonces, ese concurso, pues si queremos hacerlo extensivo para todas las escuelas y ojalá y pronto Muy bien, aquí tenemos los carteles que amablemente nos exactamente. trajeron. Déjeme leerle aquí un poquito. Trata sobre el noveno encuentro de cronistas del Distrito Federal y zonas conurbadas Asociación Civil, perdón. Y el tema de este noveno encuentro es Héroes y personajes en la historia de México. Aunque no es Estos, forzoso eso, ¿no es forzoso? también no, también hay tema libre para todos, porque nos permitimos invitar a cronistas de otros estados, pues con el objeto también de intercambiar experiencias, ¿no? Entonces, entre los estados que vienen, viene Veracruz, los cronistas de Veracruz, vienen de Morelos, del Estado de México, de Hidalgo, que ahora es la Asociación Nacional de Cronistas, vienen algunas personas, algunos cronistas de compañeros de allá de Hidalgo, y pues suena interesante, creo que traemos muy buenas ideas. Este evento va a realizarse el 11 y el 12 de octubre de este año. En el exconvento del Carmen, en San Ángel, aquí Un en la delegación Álvaro Obregón. magnífico marco para un encuentro de cronistas. Generalmente siempre buscamos esos lugares llenos de historia, llenos de esa filosofía, pues de tiempos pasados y también pues esas nostalgias que nos traen. Y es con el objeto de que todos nos sintamos en el ambiente que estamos Muy bien. desarrollando. El siguiente que quiero resaltar trata del tercer concurso de crónica infantil y juvenil. La relevancia de este evento es precisamente porque convoca a las generaciones jóvenes para que participen de esta riqueza cultural, histórica, patrimonio de los mexicanos, la cronista. Y que no queremos los cronistas y muchas gentes que se pierda, porque ahí están nuestras raíces, ahí está nuestra identidad, ahí está lo que nos hace sentir orgullosos de, pues, de lo que somos como mexicanos. No se trata nada más de que porque llega el 15 de septiembre y 6 de septiembre sea escándalo y ruidos y nada, ¿no? No, no. Fiestas y todo, no, sino que se sepa el porqué y para qué. Y así con eso también todas nuestras tradiciones, ¿no? Que las fiestas de Día de Muertos, que las fiestas de los santos patrones, por cierto, en Milpalta, pues son lugares muy festivos, igual que Xochimilco, que hay más fiestas que días del año. 185 en Milpalta. Así es Mire que, nada pues, más. entonces, todo eso que nos llena de satisfacción y orgullo, sí lo debemos ser, porque no es nada más nosotros en el Distrito Federal, sino como les repito, Sí, lo que estoy escuchando. estamos, acabamos de regresar, por ejemplo, de Papantla, ahí se acaba de efectuar el encuentro de cronistas, con todos los veracruzanos y además los que vamos ahí como invitados. Muy bien, muchas gracias, don Agustín. Pues DGSTV está colaborando con su granito de arena. Lo importante de la crónica es poder dejar constancia de las cosas que han pasado. Y hacerlo de la manera más amena, como en este momento lo ha estado haciendo el ingeniero Alfredo Yescas. Ya mero le pongo Agustín. Ahorita me voltea una cachetada. Así no me No, no, llamo. no, no, no de ninguna manera. Vamos a dar paso a la última parte de su crónica, su experiencia como politécnico.
No sé si quiere hablarnos, por favor. Efectivamente, como comentaba yo al principio, bueno, pues la inclinación mía, hago la aclaración, siempre fui burro. Pero siempre fui burro porque simpatizaba yo con el Politécnico, con aquel burrito, la mascota, aquel burrito blanco del Politécnico. Y esto me lleva a decidir definitivamente en continuar mis estudios en el Instituto Politécnico Nacional. Y para ese efecto, bueno, yo decido por la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, ESIME. En esta escuela, yo al llegar al... me encuentro nuevamente con una experiencia muy diferente. Desde aquel salón que yo visito por primera vez, que era el Autoclub ESIME, y les comento rápidamente, este salón era un salón muy grande, en el cual había una pista de cochecitos a escala, y donde uno podría estarlos manejando y echar carreras. También conocí por primera vez un automóvil cortado exactamente ¿sí? a la mitad. Entonces podrías verle, ahora sí que las tripas al motor, podías ver cómo, los asientos como estaban construidos, podías ver la cajuela que estaba partida a la mitad, exactamente partido a la mitad. El Politécnico me da desde luego las herramientas para yo decidir a la mitad y después al final de la carrera ¿qué tengo que ser? ¿Por qué me voy a inclinar? Yo decido el área de administración manufactura. Esta área de administración manufactura, bueno, pues me da la oportunidad desde saber cómo voy a administrar una empresa, cómo voy a administrar una empresa que tiene metalmecánica, por ejemplo, ¿sí? La manufactura, todo lo que tiene que ver con los procesos de manufactura, con la fabricación de herramientas, con la fabricación de automóviles, por ejemplo, con la fabricación de troqueles, con elementos estructurales para la construcción de un edificio, por ejemplo, o de una máquina. Es importante, y me quiero dirigir a todos ustedes jóvenes de escuelas secundarias técnicas, que analicen bien cuáles son sus inclinaciones. A veces una orientación la podemos dar los padres, pero esencialmente es importante que ustedes analicen qué les puede llenar, qué les puede dejar satisfecho. Yo decía al principio, si yo no hubiera tenido la oportunidad de haber cursado una carrera como fue la de ingeniero mecánico, yo hubiera optado por la herrería. A mí la herrería me encanta, es algo hermoso verdaderamente. Así que jóvenes, recuerden ustedes que, bueno, es una frase que yo traigo hecho, más vale tener un buen oficio que tener una mala profesión, haber elegido una mala profesión. Así que me dirijo a todos ustedes jóvenes para que analicen bien el proceso en el que están. Vean los talleres, vean las oportunidades que hoy tienen. Hoy tienen una secundaria muy cerca de su hogar. No tienen que viajar a México como en otros momentos viajamos todos nosotros, los que venimos del área rural del Distrito Federal. Hoy tienen esa gran oportunidad. Hoy me quedé asombrado de viajar en la línea 12 del metro. No había tenido oportunidad. Una línea muy bonita, pero que sí tenemos que cuidar. No grafitearlos, no rayar los vidrios, todo eso es parte de la civilidad que debemos de tener como jóvenes. Y también quiero agregar, ya nos falta poco, quiero agregar que en este tercer concurso de la crónica infantil y juvenil, ustedes desde interésense en participar, tiene que ver el tema con la escuela, su experiencia en la escuela, es crónica, lo que pasó en el año pasado, lo que pasó en deportes, lo que pasó, es una crónica, interésense en participar, los esperamos muy cordialmente y esperamos sus trabajos en la Asociación de Cronistas del Distrito Federal y Zonas Conurbadas. Don Alfredo, bueno, yo me quedé con la sensación de que nos faltó conocer más, pero ante todo, queremos darle las gracias. Su experiencia de vida es inspiradora.
para los jóvenes que están en secundarias técnicas, espero que así sea. Tenemos una vocación técnica en nuestro subsistema y lo que nos ha dicho el día de hoy el ingeniero Alfredo Yescas es la pauta para que ustedes mismos continúen su carrera profesional o escojan un buen oficio. Muchas gracias, don Agustín. Muchas gracias, don Alfredo. Muchas gracias por su presencia. Y muchas gracias por estarnos escuchando, ¿no? Pues, y por darnos esta oportunidad de que la Asociación de Cronistas también te ponga su granito de arena en educación. Hacemos brazo con brazo, fuerza. Pues esto fue Crónicas de la Ciudad. Yo soy César, el Sensei Medrano. Estuviste en DGSTV. ¿Por qué DGSTV? Te ve aprendiendo.